Las redes sociales han venido para quedarse y esto no es un problema, aunque puede originarlo. En principio tiene muchos factores positivos, pero también tiene algunos negativos. En el caso de los médicos nunca podremos ser personas desligándonos de nuestra profesión y la ascendencia que tenemos en nuestros mensajes son tan importantes que todo el mundo que nos vea, que nos siga, nos va a juzgar desde esa óptica. En ese sentido, es muy importante tener en cuenta que no podemos dar mensajes falsos, debemos ser educados, no debemos criticar sin conocimiento los unos con los otros. Debemos tener en cuenta que las repercusiones de todos nuestros comentarios pueden afectar de forma grave y profunda a la vida de nuestros pacientes y también debemos pensar que tenemos una memoria histórica dentro de las redes que una vez que has entrado es muy difícil que esta se acabe. En ese sentido, el código de deontología debe contemplar todos aquellos aspectos en los cuales nos podamos desviar de una conducta adecuada.